No. Uy, pero tú no te... No te dieron parada. Ahí está. Ahí para. Miras, corrida. ¿Qué, güey? Es que no hay nadie, pero ahí. Allí, güey. Seguro es que es allá. Llámale. Bueno. Oigan, amigos, queremos ir al centro, pero la verdad es que nadie sabe aquí ni dónde pasa el camión. ¡Estamos perdidos! Y pasó hace un ratito un camión, pero no dieron parada. Vamos a ver si logramos llegar al centro. A ver, ahí viene otro. ¡Vamos, apúrate! 390. No, doblé del otro lado. No está. Oigan, amigos, resulta que no tuvimos éxito y al final, al parecer, ya no vamos a ir al centro porque son las 7 de la noche. A pesar de que no parece porque es de día, sin embargo, pues ya consideramos que ya es tarde. Sin embargo, estábamos buscando el paradero del autobús, pero no lo habíamos encontrado. Sin embargo, nos dimos cuenta que está a una esquina de donde nosotros estamos y ya lo encontramos. Oigan, amigos, y ya que no fuimos al lugar. Oye, por cierto, él quería ir al centro, ¿verdad, amigo? Sí, güey, la neta sí. Y pues ya que no fuimos, pues estamos aquí tomando fotos, porque la verdad es que la escuela se presta mucho para las fotos. Ay, ¿te di? ¿No? Por cierto, ¿dónde está el amigo que se la rifa con las fotos? Ahí se está yendo. Es el de café. Diego, ¿qué onda? Es iPhone. No me rifo. Gina, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas que no fuimos al centro, que no pudimos ir? Pero quita tu cara seria, por favor. Sonríe tantito. ¿Verdad que sí? Está en Vancouver. Que es estresante, no sabe, que no haya mayaba acá. Amiga, ¿y tú qué piensas, Andy? Sí, hace quería decir la verdad. Sí, pero pues no sabíamos seguir una aplicación. Amigos, y de esta manera nosotros llegamos al final de este video. Ya son las 9:30 aproximadamente y toca ir a descansar.